pásele, pásele a su taquería favorita, sin duda. La más famosa del mundo mundial, señora. ¡Claro que sí! Así es. Las versiones de tacos más famosos de México los va a tener esta semana. Vean nada más ya cómo tenemos acá el público de la taquería. Chavas, bienvenidas. Vean, este bellezón del sabrosón es para usted y su familia. Señora, ¿de qué se trata? Se trata de su tortillita taquera. Además de eso, suadero con sabor a ajo y también laurel. Y no solo eso, sino que su cebolla, su cilantro, su limón y hasta su salsa favorita de chile de árbol y jitomate. Oye, qué papito lindo. Ya es buena a fin de semana. Así es, ya se siente. Ya huele, y por eso con los siguientes se aprescan en su pantalla y ya, ahí está, porque nos vamos hasta acá con el rey del barrio, así es, nuestro querido suadero chiquito papá, mi Cristal. Ay, qué mira para acá, vamos a colocarlo de esta manera. ¿Pero el suadero dónde? ¿Dónde lo merca uno? Andas en todo. Lo encontramos en el mercadito, ya saben, la carnicería y hasta en los supermercados. También. Está en todas partes, es buenazo, lo queremos un montón. Y para consentirlo llega para acá un baño de leche. ¿De verdad? Vamos a agregar leche por acá. Y no solo eso, sino también, oye, mi Anet, no es que seamos fodongos, es que somos prácticos, porque ¿quién llega con nosotros? El ajo en polvo. El ajo en polvo, exacto. Si usted lo puede encontrar en el supermercado, yo lo compro personalmente, voy y lo compro y lo encuentro. Bien, me encantó, muy buen tip. Ahora, después de esto, que su bosque encantado, es decir, unas hojitas de laurel, y no nos puede faltar nunca, caray, que su sal suficiente y también pimienta. Eso sí, como aquí vamos a lograr darle ese sabor tan especial al suadero, agréguele con ganitas, ¿va? Oiga, después de esto, este galancillo se va a quedar acá, ya sabe, consintiéndolo. En remojo, marinándolo. En jacuzzi, exactamente, con muchas intenciones, Menet. Señora, uno de ellos es darle más sabor a través del ajo y de su laurel. Pero no solo eso, sino también lo vamos a suavizar, sí, con un personaje de la leche conocido como lactosa. Va a lograr darle mucho mayor suavidad a la carne. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas? Ellas solitas. Después de esto, ahora sí, este es el antes, este es el después. Así nos va a quedar después de 2 horas. ¿Hacemos magia? Acá está la magia. Y ahora sí llega ese jacuzzi intenso y con muchísimo sabor. Oigan, chavas, y tomen nota, por favor, porque el día que yo me les vaya de este mundo, cúbranme con manteca de cerdo. Ay, papá, vean nada más qué belleza. Vean qué rico. Vamos a agregar por acá la mantequita, pero siempre nos concentramos en esta preparación, señora, en la manteca, pero es tan importante como el agua. El agua es fundamental para este proceso de la cocción de nuestro suadero, así es que por favor que no se les olvide. Okay. Fundamental, mi Tabatita. Y después de esta hora sí llega el Luis Miguel de la cocina mexicana, sin duda. Ahí está este muchachón. Vamos a agregarlo por acá. Sin duda, es que lo amamos. Lo amamos sabroso y ya sabe, aquí vamos a darle una buena meneada. Integre muy bien, dejemos que se conozcan muy bien los ingredientes y una vez que andamos acá, entonces, ¿cómo le vamos a hacer, señora? Vamos a dejar que se cocine a fuego medio. ¿Cuánto tiempo? Fuego medio durante 40 minutos. Muy bien. Va, pero importante, tiene chistillo, tiene chanfle la cocción, así es que, por favor, mi querido Iván, concéntrate en la toma. Memoria fotográfica, señora. Es una cocción contenida, como que silencio que están durmiendo, no está arrebatada. Es suavecita. ¿Ya vieron las burbujas? Todo nos lo dicen las burbujas. Ah. Están presentes, pero no se desbordan. Wow. Así es que ya lo sabe. De esta manera, señora, ¿cuánto tiempo? 40 minutos. Y para este rey, una reina salsa, sin duda. Vamos con el séquito real. Es la pareja perfecta. Es que están de acuerdo. Sí. Un buen taco tiene que llevar una muy buena salsa. Claro. Y por eso ya están cocinaditas que su cebolla. ¿Quién más? El ajito. El ajo. Además, también. Jitomatito y su chile de árbol. Miren para acá estos jovenazos, ya lo sabe, bien cocinaditos, recién salidos del agua. Y ahora sí es momento de que mi Anet, se eche un éxito. Dale, Anet, dale. Actual. Ahorita les enseño el resultado, porque es momento grande y es el momento de presentar. Nada más acá, ya nos espera la tortilla taquera. Oye, pero va sofrita. Ah, bien, bien, me encanta, andas bien prendida. ¿Sabe qué le cuento, señora? Siempre acá en la cocina del sabor de los sueños, las tortillas, es secreto de estado, pero se lo voy a compartir. Las tenemos sofrititas. ¿Saben por qué? Porque si las sofreímos, logramos que no se nos rompan y usted no se merece tortillas rotas. Así es que aquí siempre las vamos a sofreír. Pero en casa no es necesario. Simplemente que pasen por el sartén o por el comal y estamos en el momento que vas a comer. ¿Estás de acuerdo? Y si quiere también, si viene la suegra, ya sabe que es bien payasa y bien criticona, entonces sofríalas para que no ande diciendo, ay, tenía las tortillas bien resecotas, bien rototas, ¿va? Después de esto, Jesús, ¿qué queremos de los tacos, chavos? ¡Los quiero oír gritar! ¡Limón! ¡Limón! ¡Además de eso! ¡Salsa! ¡Limón! Misech los quiere sin nada. ¡Cilantro! Bueno, pues Misech, creo que estos no van a ser especialmente para ti porque ya tienen que su limón. Si no te has suscrito al canal,
viendo. Así es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.